continúan suspendidos los canales de atención al público, oficinas y medios virtuales de PM tras un ataque cibernético que sufrió su sistema. La empresa informó que 4.000 personas que laboran en el edificio de PM, entre funcionarios y contratistas, debieron trabajar desde sus casas por un ataque cibernético ocurrido en las últimas horas. Como medida preventiva, continúan suspendidos los canales de atención al público, oficinas y medios virtuales, mientras se define la gravedad del ataque. Es importante resaltar que los servicios de acueducto, gas y energía no se vieron afectados.